y sonido. Verte Sports presenta La Ruta del Fútbol con Luis Kitovich, Federico Lagracia y Jerónimo Rena. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos. Estamos en La Ruta del Fútbol a través del Ver TV, exactamente en el programa del domingo donde terminan los partidos. Exactamente. ¿Eh? Este es el programa donde terminan los partidos. Sí. ¿Eh? En esta fecha sí. En esta fecha sí, exactamente. Así que los vamos a saludar a ellos. Comienzo por el mayor, el señor Jorge Marinelli. ¿Cómo le va? Una cuestión de edades, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Un gusto enorme poder volver a estar un domingo a la noche, después de no haber estado el domingo anterior, jactándome del triunfo de mi equipo. Bueno, hoy no jugó, pero vamos a estar. Exactamente. La pregunta es, el chiquitín, 10 puntos. Está perfecto. Así me gusta. Así me gusta. Está bien. Así me gusta. Por mi nieto, me lo pregunta por mi nieto, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Y por qué le voy a preguntar? No, no. Puede ser el chico, qué sé yo, uno del barrio. No, no, porque el chiquitín suyo, ya veces, está grandecito. A veces decimos el chiquito por tu hijo y no. Sí, tu sí. Hijo no, ya está grande. Ya está grandecito. Claro. Bueno. Sí, sí. Sí, lo dejamos. Con un barrilete únicamente. Claro, exactamente. Nos remontamos más, ¿eh? No. Nos remontamos más. Sigo por el segundo en edad, señor Federico de Gracia. ¿Cómo le va? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Y por suerte, están contentos los chiquitos. Sí. Eso es lo importante, pero a ver, la cuestión sería, ¿qué le han regalado, por lo menos, a ustedes dos que son padres? ¿Qué fortuna tuvieron a la hora de los regalos? A mí me enchufaron pincha. Ah, bueno, pero siempre hace falta. Ropa. Yo lo voy a saber mañana. Esa tuve oportunidad hoy de poder verlos, están lejos de mi casa, pero lo vamos a festejar mañana. Mis hijos y mi esposa y mi madre, como saben que yo soy un desastre para la ropa, entonces me traen y yo me tengo que poner. Pero viste cómo son las madres que hasta en el día del padre te hacen regalos. Sí, 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 es cierto. Tu mamá te regala, ¿sabes?, algo porque vos sos, papá. Exacto, sí, sí. Es tremendo. Pero bueno, saben que yo soy un desastre, pues soy un desastre. Sí. Yo soy capaz de ponerme una zapatilla roja y una camisa violeta. No, yo trato de combinar, lo que soy un desastre para ir a comprarme. No, yo para ir a comprarme. No voy a comprarme. Yo para ir a comprarme ropa, ¿sabes qué? Si algún día usted ve que llueven yunques, sí, es porque yo fui a comprarme ropa. Algo, un par de medias. Sí, exactamente. Ojalá nunca llueva yunques. Sí, exactamente. No, no, pero yo te digo, lo más vago que puede haber para ir a comprar ropa. Yo soy muy simple, y más ahora con el celular, vos buscás. Claro, buscás el lugar y le ponés, che, mirá, necesito esta cosa. No, pero este muchacho no puede estar con nosotros acá. Claro, ¿cómo? Nosotros estamos. Acá voy a buscar en un celular donde a comprar ropa. Yo tengo que ir y ver lo que compro. No, pero yo pregunto el precio antes y después voy. No, yo sí pregunto. Si encima tacaño. No, yo sí pregunto precio, no voy. No. No, olvídate. No, yo sí pregunto precio, olvídate, no voy. Yo no, necesito, yo voy. Para no pocas dar veces. Sí. Pocas veces me ha pasado tener que comprármela yo. Pero digo, voy, miro en el primer lugar que encuentro, en el segundo, al sumo. Vos sos de. Te atiende la persona que está a cargo ahí de la atención al público. Vos sos el que le pedí, che, a ver, mostrame otro. No, vos sabés que eso me saca de quicio. dámelo, listo, chao. Sí. Primero, déjame mirarlo. Lo miro, busco, dame este y listo. Imagínate, en los zapatos lo mismo, uno mira lo que está en la vidriera. ¿Qué? A lo sumo puede ser que pida, mira, quiero como el de la vidriera, pero un color más oscuro o más claro. Correcto. Ahora, si yo fuera, no nos estamos ofendiendo con esto, las mujeres van y se prueban 200 pares de zapatos. Sí, 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 exactamente. Y a mí, yo me pongo verde, me pongo de todos los colores cuando estaba sentado, pero elegí uno, por amor de Dios, elegí uno. Por favor, te lo pido. Y por ahí te dicen, no, viste, la vendedora mira y tiene una parroba de zapatos. Dame el primero. Sí, no, me gustaba más el primero que me mostraste. No, pero aparte tenés la otra, el supermercado. El supermercado. ¿Qué pasa en el supermercado? Nah, el supermercado es bárbaro. Porque vos vas con el. Con el changuito. El changuito, ¿viste? Sí. Y te chocás en todos los pasillos con los mismos. ¿Viste? Porque andan todos dando vueltas. Me olvidé el aceite allá. Corré a buscar aceite al primer pasillo. Volvé. Uy, no, pero falta el azúcar. También estaba en el primer pasillo. No, tenés que volver.
No, pero aparte de eso, yo era, soy despiste total para el, para esas cosas. Y soy capaz que paso 300 veces por el frente del azúcar y no lo encuentro. Bueno, a mí me pasa de preguntarle a los repositores. Flaco, pero la papá, sal, contale. Me dice ahí enfrente tuyo. Así el cartel que dice sal. Y yo después que me empezó a apretar el bolsillo, hasta me acuerdo con los centavos. Empecé a observar. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Mi esposa tiene una memoria impresionante para saber dónde están las cosas, lo que valen. Digo, ¿cómo puede ser? Porque encima tienen una particularidad. Son capaces de estar con el lavarropa, la plancha, la tele y la comida, todo a la vez. ¿Y todo eso lo hacés hacer? ¿Vos sos un machirul? No. Yo veo que lo hacen. Yo digo, ¿cómo puede ser que si todos tenemos el mismo... La misma Nosotros en realidad como hombres no podemos masticar masticar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo. Olvídate, un inútil... Inútil total. Sí, total. Confirmen. Sí, confirmado. Entonces empecé a ver el tema del supermercado, ¿viste? Tres veces, cuatro veces. A la quinta dije, no es para mí. Claro, vas con el changuito atrás y que elijan. Claro, yo voy a... ¿Viste? Nosotros vamos como perrito faldero, ¿viste? Claro, atrás, sí. Va siguiendo. Llevando. Sí. Porque si encima te lo dan y querés agregar algo, ¿para qué querés eso? Claro, entonces listo. Va a manejar el changuito. No me meto más. Claro, exactamente. Elegí lo que quieras. Y encima, si vos vas y comprás lo mismo, gastás más. Sí, pues la verdad que es así, ¿eh? Es así. Las señoras tienen, las damas, tienen una capacidad de ahorrativa, de saber dónde están las cosas, pueden hacer 500 cosas a la vez. No, nosotros, de casualidad, que podemos mirar un partido de fútbol. Bueno, pero ahora si me ponen un partido de fútbol, una carrera de Fórmula 1. Tampoco nos diré tan abajo, tendremos otras virtudes. Hablo por mí. Yo soy un desastre. Para esas cosas soy un desastre. Virtudes. Algo bueno está, algo bueno hay. Habrá que buscarlo. Hay caballeros que hacen la comida con sal marina espectacular. Sí, planchan los vaqueros sin raya. Sin raya. Pregúntenle a Agustín Pérez. Exactamente. ¿Eh? Agustín sabe. Porque hay mucha gente a la que le gusta algunas de las tareas del hogar. Yo soy de los que piensan que si no te gusta las tenés que hacer igual. Pero no las hacía, ¿eh? No las hacía. Pero vas dándote cuenta con el tiempo que... si tenés un matrimonio, las dos cosas son por igual. La mujer hace las compras, sociedad cocina, lava los platos, correcto, cuida a los chicos. A ver, ¿cuántos hombres se quedan con un chico con fiebre toda la noche con un hijo al lado de la cama? Sí, es cierto. Nosotros no lo hacemos nunca. No lo hacemos nunca. ¿No? Entonces, bueno. Entonces, la cosa tiene que ser 50-50. Exacto, la cosa tiene que ser 50-50. Depende también. No lo asustemos tampoco acá. Sí, lo estamos matando. Este sale de acá y es soltero. Olvídate. No. Es más, creo que deja lisa la escalera y sale rajando. No, mentira. No, pero a ver, depende. A ver, es también las circunstancias. Por ejemplo, hay hombres que tienen la capacidad de ser excelentes padres por el tema de que les toca quizás ser padres solteros y estar al cargo 100% de sus hijos. Que es complejo porque generalmente hoy en día a nivel legal, en general la totalidad del hijo la tiene la madre, pero hay casos contrarios que la tienen, que tiene que ser el padre y se puede hacer de muy buena manera. Podés hacer cualquier cosa, pero de esos padres hay pocos, que son casos muy, muy aislados. Muy normalmente el luchón no es el padre, claro, es la madre. Exacto. Pero bueno, a ver, lo cierto y conciso que hoy, en el Día del Padre... No se acordó la Baglietto ahí en la imagen. Pero con una cuenta bancaria un poquito más chica. Más chica. Nos falta cantar, traigo un micrófono y cante, Juan Carlos. De una de Baglietto, no sé, que no me acuerdo ninguna de Baglietto. Yo no había nacido todavía. Ah, claro. Conozco a Baglietto, sí. Pero hablando de tareas locales, a mí me gusta mucho lavar los platos. No sé por qué. ¿No te gusta? No, me gusta mucho. A mí me gusta mucho cocinar. Ya lo están educando. No, a mí yo siempre digo lo mismo. Este ya está entregado. No, ya está entregado. Te cuenta, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Está bien. Pero después, espera un segundito. Que estamos bien. Espera un cochito. Ya no sé cocinar. Este ya está al horno. ¿Cuánto? ¿3 meses más?
3-4 meses más, sí. Y lo llevan así en la orejita delante estamos, del padre. Estamos de casorio. Por lo menos, espero que los invite. Estamos de confite, como decían. No tengo traje, ¿eh? Sí, Fede, sí, sí. No, pero que bueno, que a mí no me gusta cocinar, no soy buen cocinero, no me destaco por eso, entonces prefiero lavar los platos. Aprenda. Es mejor. Aprenda. Sí, pero mientras no tenga la necesidad imperiosa todavía de... Yo te voy a decir... Sí, espera que lleves un añito nomás, va a ver cómo te van a decir. ¿Sabes qué te habrá pegado? Que le comer a 7 bifes. Yo tengo un amigo que tenía 6 platos. 6 platos, mirá. ¿Sí? Ah, está perfecto. ¿Para qué más? Al séptimo día tenía que lavar los platos. Sí, en fin. Se complica. Pero bueno, todo esto que estamos hablando es por el Día del Padre. Así que usted ya lo saludó hoy a su papá, que sí, no está sí. En la provincia de Santa Fe. No está en la provincia de Santa Fe. Vio como los minutos de televisión, mira, 12 sí. Minutos. Yo ¿viste? Pero claro, no, vale. A nosotros nos dijeron, tenemos una zona menos. Una zona entonces, como tenemos una zona menos, aprovechamos. Guitarre, sí. Nos dijeron. Aprovechamos para prepararlo. Claro. Ya está. Sí, estamos tratando de educarlo un poco, a ver si lo sacamos bueno. Al cachorro. Al nenito. Al cachorro. Bueno, señores, vamos a ir con lo que pasó en nuestra Liga Benadense de Fútbol. Muchas veces dijimos, sorprende que esté en tal lugar, sorprende que esté en tal otro, pero ¿se van alineando los planetas? Y de alguna forma se van acomodando las cosas. No del todo. No del todo. No del todo. No del todo. ¿Por qué? Pero... A ver, seguimos insistiendo en esto, que cada uno, cualquiera le gana a cualquiera, que donde ganás 2 partidos y salís del descenso directo, uh-huh. El mejor caso es Juventud Unida, uh-huh. Donde perdés 2 partidos y bajás prácticamente a no estar casi ni clasificado, como en su momento ahí cerquita estuvo Pueyrredón, sí. Hoy ganando un par de partidos estuvo Bacher, ya se puso tercero, cuando siempre estuvo entre el sexto y el séptimo, y en la divisional B, bueno, que más claro el ejemplo que el que relatamos hoy, ¿no? Está apasionante. Y no, a ver, no se trata ni de ponderar ni. Yo le quiero preguntar una cosa, antes de ir al. Perdón que lo corte. No, está bien. Perdón que te conté, que está acostumbrado a los pisotones, sí, ya está. No hay problema. Está acostumbrado los Juanetes tal también. Sí, también. Bueno. Está todo bien. Yo le quiero hacer una pregunta. Y a usted también. ¿Qué me va a preguntar? ¿Usted es periodista? Pseudo. ¿Usted también? Sí. Con su micrófono. Este. Sí. ¿Puede cambiar un resultado, sí o no? No. ¿Usted con su opinión puede cobrar un penal, sí o no? No. Ok, ahora sí, seguimos. Sí. Ahora sí, seguimos. Ahí está. No quería saber porque yo por ahí a lo mejor estoy equivocado. Bueno, ¿viste? Tiene mucho que ver con lo que nos pasó hoy. Claro. Donde un simpatizante de Nueva Era me venía a decir de silo por televisión. El arbitraje, lo mal que esté, digo, no es por televisión, no es por radio, me dijo. Digo, no es radio, es televisión. Bueno, lo mismo, decirlo igual. No es lo mismo. Yo traduzco. ¿Qué tiene que ver la oreja con la velocidad? Bueno, yo por eso, yo te estoy contando lo que me decían, ¿no? No era así. Cuando le dije por qué, cómo sabía que no lo habíamos dicho. Y me dice, no, pero que la gente sepa. Le digo, ¿usted qué se dedica? Me dice, yo soy independiente, soy electricista. Bueno, yo no le digo dónde poner los cables. No me diga a mí lo que tengo que hacer con un micrófono. Tampoco sé dónde poner los cables, ¿eh? Ojo. La cuestión era responder. Y el micrófono tampoco. No, el micrófono menos. Está bien. Pero por lo menos... Y después sí, claro, pero en ese momento perdí 1-0. Claro, pero cuando se dio vuelta cuando el resultado... Cuando se dio vuelta el resultado me dijo, no, yo te decía porque, viste, para que vos... Bueno, pero yo quiero saber una cosa. Escuchala y anotatela, anotala en el celu. Vamos a anotarla en el celu. Cuando hizo el segundo gol Nueva Era, ¿qué pasó? Posta, Decime que no hiciste así, lo empezaste a buscar al señor. Sí, lo miré, sí. ¿Viste que te dije? Olvidate. Ya estaba en la otra punta. Olvidate. Cerca del arco de Olmos estaba. No, es más, creo que estaba parado de dos. El agradecimiento sí para el porteño Vidal, que intentó, que lo sacó a este hombre. Terciar ahí. Claro, y diciéndome, dale, negrito, seguí tranquilo. Y le decía al hombre, seguí trabajando, porque si no podría haber
ido a mayores esto. Lo que pasa es que a ver, el señor no soy tonto, le respondí porque había un alambrado, porque el tipo medía casi 2 metros. ¿No? Si no había un alambrado, me callo la boca o agarro el micrófono y digo, pésimo el arbitraje de Carranza. Sí, señor. No, tú tienes toda la razón. Pero bueno, de alguna manera, a ver, Jorge es un hombre que es imponente. Impone el respeto. Impone. Aparte estaba el alambrado y 3 policías adelante. Por la duda. Por la duda. ¿Y uno de los policías era el que recibió el pelotazo, no? No, ese que estaba del otro lado. De este lado había 2 mujeres y un hombre. Bueno. Pero pobre Jorgito, ¿le hubiese pegado el pelotazo en la espalda? Es que se le caen los lentes, los papeles. Otra vez que no venía. Porque fue fuertísimo. Le digo al policía, gracias. No, si yo tampoco me di ni cuenta. Y estaba con el brazo colgando, pobre muchacho. Encima, buen físico. Sí, un porte, tremendo porte. Un porte tremendo. Muchas discusiones. Te digo que le picó. Le picó. Sí. Después vi que hizo. Pero no sé quién pateó ni por qué. Fue un rechazo, pero fue rebotó. O sea, pateó, rechazó el defensor de Ciudad Nueva, rebotó en el de Nueva Era y le pegó. Si en pleno partido yo no estaba de ese lugar. Pero ya creo que se había terminado. Sí, pero estaban jugando. Claro, ya había estaban terminado. Estaban jugando y estaban dando paz y se ve que fueron a trabar y ligó. Y justo, lo buscaron al señor de Antioquia. Sí, lo buscaron al señor de Antioquia. Pero bueno, vamos con los resultados, señores. Vamos. Resultado de nuestra Liga Benadense de Fútbol en Primera División A. Qué malo que son. ¿Te diste cuenta que son malos? Vamos con la Primera División A con estos resultados. En esta fecha, recordamos que la semana que viene descansa la primera división. Gran triunfo. Algunos descansan. Algunos. Hay dos partidos que se van a jugar, tienes razón. El Tío de Lina Fútbol Club venció en su reducto al Depo San Jorge de Carmen por 3-2. Jorge Newbery de Venado Tuerto, aquí en el Vicente Ferretti y Peñarol del Hortondo igualaron 0-0. El Nemesio Pirín Montoto, Studebaker como local venció 1-0 a General Belgrano de Santa Isabel. El partido del día sábado, que fue transmisión del Ver TV, trabajoso triunfo del Pulga de Pablo Damián Lecher, venció 2-0 a los Andes de San Eduardo. Una de las goleadas de la fecha, Unión y Cultura en Murphy, le ganó 6-1 a Sportivo Santi Espíritu. A ver, solamente 2 veces se han convertido 6 goles, ¿no? Sí. Esta sí. Y la de Atlético. Exacto. La de Atlético, sí, señor. Sí, tiene razón. Sí, solamente sí. 2 veces se dio este resultado. Exactamente. Hoy vimos 12 goles en un partido. Sí. Aparte, 2-6-1. Vamos a agudizar la memoria. Sí, después vamos a hablar de esos 12 goles que vimos. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente. Viene el Juan Guaranini. Sarmiento cayó derrotado 4-0 frente a Vélez. En otro de los partidos, Juventud Unida de Santa Isabel venció como local en el Josefina S de Rueda a Independiente de Villa Cañas por 2-0. Otro de los que goleó fue Atlético Lortondo, 4-1 Sportivo Rivadavia. Pasamos a la tabla de posiciones de la máxima categoría de nuestra Liga Benadense de Fútbol, que lo tiene como único puntero al Lomo Negro, al Tío de Lina Fútbol Club con 30 unidades. Le siguen Atlético Peñarol y Studebaker, ambos tienen 28. Cuarto lugar para Atlético Lortondo con 27, igual de cantidad de puntos, pero en el quinto lugar, UG Fútbol Club con 27 unidades también. Luego lo tenemos Sportivo Rivadavia con 26 puntos, ubicado en el sexto lugar, y en el séptimo lugar también con 26 unidades, Juventud Porredón. Octavo, y creo que por primera vez se mete entre los 8 primeros, aunque falte una rueda, está Unión y Cultura con 23. Noveno lugar para Jorge Newbery con 20 unidades. Luego con 17 tenemos 3 equipos. En el décimo lugar Juventud Unida, 11º General Belgrano y 12º el equipo de Sarmiento de Maggiolo. Claro, hasta allí los que estarían en zona neutra. Correcto. Ya en descenso directo se encuentra Sportivo Santi Espíritu en el 13º lugar con 16 puntos. En el puesto número 14, el Depo San Jorge con 12 unidades, por ahora jugando promoción. Y ahora sí, en descenso directo, los Andes de San Eduardo con 11 unidades y también... Está Independiente en el 16º lugar, que no ha abandonado prácticamente ese lugar en todo el año, los demás han ido cambiando, pero que tiene 10 puntos. Correcto, sí señor, así están dichas y así están dadas
las posiciones en la máxima categoría de nuestra Liga Benadense de Fútbol. A ver, acaba de decir que Oderina Fútbol Club sacó un poquito de ventaja. Puntero absoluto. Estaba acompañado hasta la fecha anterior junto a Peñarol. Peñarol empató. Y Oderina le sacó estos dos puntos en un trabajoso triunfo sobre un equipo que hoy está en promoción. Correcto. A ver, señor. Si hoy terminase, como termina esta primera rueda, estaría jugando Tiodelina con Unión y Cultura, Peñarol con Pueyrredón, Rivadavia con Studebaker y Atlético con Hugues. Correcto. Sí, señor. Pero todavía falta una rueda. Falta una rueda todavía. Y lo que decíamos también, fíjate que del descenso directo, que estuvo en un momento Juventud Unida ganando un par de partidos, ya está solamente 3 puntos de Jorge Newbery y de Venado Tuerto, que estuvo durante un par de partidos en zona de clasificados, y bueno, un par de resultados negativos le han hecho estar 3 puntos abajo, pero está solamente Juventud Unida, está solamente a 6 puntos de Unión y Cultura. Decíamos el sábado, ¿no? Los Andes de San Eduardo, por cómo jugó el sábado, por eso lo digo en potencial, porque no lo vimos en los partidos anteriores, estar donde está, porque realmente le hizo un partido bárbaro a Pueyrredón. Después los goles los tenés que hacer. Pero realmente mostró grandes individualidades, mostró una idea de juego. El rival. Hubo de 4 offside, creo que hubo 2 que creo que coincidimos, que para nosotros no lo fueron. Después, a ver, el gol lo tenés que hacer. Seguro. Pero bueno. No pudo, al menos llevarse un empate el equipo de Gastón Carlos Sique. Un empate que creo que hubiese sido lo más justo. Creo que sí. A pesar de que las situaciones más claras fueron del Pulga. Fueron del Pulga, sí señor. Pero no tuvo tanto la pelota ni la manejó tan bien como lo hizo los Andes, que se le fue a plantar a Pueyrredón, el mismísimo Turco García, de igual a igual. Pasamos ahora al ascenso, pasamos a la primera B de nuestra Liga Benadense de Fútbol con estos resultados. Este sí que fue un resultado... Increíble. Va, importante. Sí. Importante. Porque como local cayó Ciudad Nueva 2-1 ante Nueva Era de María Teresa. A la Vera de la Laguna, Racing de Teodelina le ganó a Defensores Talleres 2-0. Y en el clásico regional, San Martín de Chovet se lo quedó por 1-0 frente al lagunero Náutico Merengue. En otro de los partidos, el gran empate del Depo Chapú y el equipo del Zapito Neglia le empató a Sportman de Villa Cañas 1-1. Ganó el puntero en su visita a María Teresa 3-1 a Sportivo. Tabla de posiciones de la zona 2. Recordamos que es la única que jugó. Claro. Zona 2 es la única que jugó. Porque tenía una fecha pendiente. Exactamente. Pasamos a la tabla de posiciones, donde el puntero con 37 unidades es el Sangre y Luto. Es el equipo del Tano Mauricio Pier Simone. Sportman Carmelense ya clasificado. 37 unidades y es el puntero. También clasificado le sigue Sportman de Villa Cañas con 33. Tercer lugar para Ciudad Nueva con 27 unidades. Cuarto lo tenemos a San Martín de Chovet con 24 puntos, al igual que Nueva Era, pero San Martín tiene diferencia de gol positiva de más 6, mientras que Nueva Era tiene menos 9. Por lo tanto, está cuarto San Martín de Chovet, quinto Nueva Era Sporting Club de María Teresa. En el sexto lugar, y ahí nomás un punto solamente por debajo, de los dos que vos mencionabas, está Racing, que tiene 23. Séptimo lugar para el Depo Chapuy, ya sin oportunidades de meterse dentro de los 4. Luego, en el octavo lugar, lo tenemos al lagunero, Náutico Melincue, con 15 unidades. Defensores Talleres están en el noveno lugar, tiene 10 puntos. Y último en la tabla está Sportivo María Teresa con 8 unidades. Así entonces, la tabla de posiciones. A ver, si uno ve la tabla, por lo menos, cómo ha quedado, Ciudad Nueva todavía no... Incluso podría llegar, si no tiene buenos resultados, podría llegar a quedar afuera. Y eso es llamativo. Porque había mostrado un gran juego contra Sportman Carmelense, pero el día de hoy quedó a deber. Que creo yo que quedó a deber porque Nueva Era por momentos lo hizo mejor.
Nueva Era por momentos manejó mejor el balón y Nueva Era por momentos lo superó. No en todo el partido, pero en los momentos claves fue mejor. Ya con las imágenes después vamos a estar charlando sobre eso. Y lo que decíamos de los 6-1, muchachos, nuestra operadora Eliana Prieto, junto con Agustín Pérez, no sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo Pérez en este momento, pero bueno. Y Manuel de Feo, que está. Está ahí, que es lo importante. Está. Pero vamos a recordar los equipos. Los 6-1. Sí, primero vamos a recordar los partidos que le van a quedar a cada uno, a los que no están clasificados, que son Ciudad Nueva, San Martín de Chubet, Nueva York, Brasil. Eso lo vamos a hacer, ¿sabes cuándo? Cuando veamos las imágenes. Bueno, perfecto. Ahí vamos a tener. Porque ahí hay que sacar la cuenta. Sí, dale. Ahí vamos a contraponer la tabla de posiciones, cómo terminaron hoy y lo que le falta a cada uno. Exacto. A ver quién tiene el camino más complicado o el más rocoso. Pero bueno, decíamos, los 6-1 que hubo en lo que va del año. Sí. El de Atlético a Juventud Porredón, ¿se acuerdan? Sí. Sí, por supuesto. Primera División A. Sí. Después tenemos otro, el de hoy, también de Primera División A, el 6-1 que le propinó el equipo de Unión y Cultura a Sportivo Santo Espíritu. A Sportivo Santo Espíritu, sí, exactamente. Pero también en la División B hubo 6-1. Sí, exacto. Y hubo dos también. Sí. O sea que va a ser, son cuatro los 6-1. Sí, uno de ellos, si mal no recuerdo, es el de Avellaneda-Matienzo. Avellaneda-Matienzo. Sí, Matienzo-Avellaneda, le ganó Matienzo 6-1. Exacto. Aunque, para defenderme tengo que decir, a lo mejor no sé, que estábamos hablando de Primera División A. Sí. Estábamos hablando de la A. Claro. En ese momento estábamos hablando de la Primera División A. Tampoco recordaba esto, tengo que ser sincero. Exacto. Sí, tampoco recordaba estos dos 6-1. Claro, el otro 6-1, Sportivo Benur a Independiente de Amenábar. Sí, los dos de Rufino contra uno contra Amenábar y otro contra Avellaneda. Sí. Exacto, veo que Avellaneda siempre está. Siempre está. Es como el sol. O positivo o negativo está. Está. Eso está ahí. Bueno, los que no van a estar más en el aire por un momento somos nosotros. Porque nos vamos a ir a una pausa. Vamos. Nos vamos a ir a una pausa comercial y después continuamos desglosando la fecha de la Liga Benavense de Fútbol. Pausa y volvemos, dale. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Vigo de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-medio-sa.com.ar. En Emcofid sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Emcofid, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto. La Mutual te da una mano.
Comprar tu moto, cuota fija 100 pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-462551. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silo rasos. Silo raso de Durlock o junta tomada, silo raso de PVC y silo raso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Carnicería Agustín se muda. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subí el volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. Son solo 6 pasitos, Kinisex. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex. Seguinos en Facebook y Twitter. Verte VGS. También por YouTube. Verte V Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroVerTV.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Si sos cantor, músico o bailarín, VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. ¡Te esperamos! Soy Betty.
Tina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe. Volvió el fútbol en la pantalla del VerTV, único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benavense de Fútbol, la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports, estamos donde vos querés estar. Ragazzi, no importa que no sea comida, si querés llamar la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Arfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Míranos en vivo por Facebook, VerTVGS y por nuestra web, quierovertv.com. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes a las 8, Desayuno Express. A las 9, La Segunda Mañana. 12:30, Picada de Noticias. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación, y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 14, novelas que hicieron historia. A las 15, de la A a la Z. A las 18, la ruta del fútbol. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas, y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. Queremos que sea ley. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. VerTV, la mejor programación. Lunes a las 20, fuera de agenda. 20:30, noticias en HD. A las 22, agenda deportiva. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTV GS. También por YouTube. VerTV Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños,
General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-medio-sa.com.ar. En Emcofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Emcofil, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Compra tu moto, cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos. Asociación Mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-462551. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567-0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Carnicería Agustín se muda. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subí el volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín.
Son solo 6 pasitos, Kinisex. 654321, Kinisex. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321, Kinisex. Seguinos en Facebook y Twitter, VerteVGS, también por YouTube, VerteV Venado GS, y en Instagram, Ver.TV. Publicita con nosotros, contactanos en nuestra web, QuieroVerTV.com, y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Si sos cantor, músico o bailarín, VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. ¡Te esperamos! Soy Bettina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe. Volvió el fútbol en la pantalla del VerTV, único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol, la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports, estamos donde vos querés estar. Ragazzi, no importa que no sea comida, si querés llamarla suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Arfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Míranos en vivo por Facebook, VerTVGS, y por nuestra web, QuieroVerTV.com. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes a las 8, Desayuno Express. A las 9, La Segunda Mañana. 12:30, Picada de Noticias. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación, y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 14, novelas que hicieron historia. A las 15, de la A a la Z. A las 18, la ruta del fútbol. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas, y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. Queremos que sea ley. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe.
Ver TV, la mejor programación. Lunes a las 20, fuera de agenda. 20:30, noticias en HD. A las 22, agenda deportiva. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTV GS. También por YouTube. VerTV Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Muy bien, continuamos en la ruta del fútbol y comenzamos ahora a analizar lo que pasó el día sábado en el estadio de Juventud Porredón, en el Claudio Turco García. A ver, decíamos, dos equipos que, a ver, necesitaban ganar los dos, necesitaban los puntos ambos. ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué? Son malos, se dieron cuenta que no se puede hacer. Se va a hacer a propósito. Sí. El hombre lámpara. Sí. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, yo les digo algo, ¿los dos necesitaban el triunfo? Sí, a ver, estaban con las mismas necesidades, pero con realidades diferentes. Sí, de hecho, lo muestra la tabla de posiciones. Uno, aún perdiendo, que es el Pulga. Quedaba todavía entre los clasificados. Pero con un signo de interrogación importante. Sí. Claro, porque se iba a convertir en el séptimo partido sin conseguir la victoria. Claro. Y por otro lado, estaba la necesidad de los Andes de salir de... No sé si le hubiese salido de la zona en la que se encontraba, sino que fundamentalmente iba a empezar a tomar un voto de confianza, que en un momento vos decías, no sé cómo los Andes... Por allí gatea un poco y estaba tan abajo. Claro. ¿Eh? Exacto. Pero, a ver, vuelvo a decir, ¿no? Y lo dijimos ayer en el relato, que no entendíamos que a veces el fútbol es ingrato, porque no lo vimos tan mal a los Andes. No. De hecho. No, tan mal no, se lo vio bien. Se lo vio muy bien. Se lo vio muy bien a los Andes. Muy buen juego. Dominó mucha durante mucho tiempo del partido. Claro, tal vez no tuvo situaciones cara a cara con Escobar. No, de hecho no las tuvo en el primer tiempo porque las más claras las tuvo justamente González. El Pulga sin tener la pelota, sin manejar ni la pelota ni los tiempos. Aún, no tenía salida por los laterales, el Loli Aglieri no participaba tanto. No estaba Fernando Moreno para hacer la banda derecha. Brian Hermosa cumplió, pero que obviamente dicho sea de no, paso, fue, no lo fue lo sintió, mismo. Lo sintió. Lógicamente, un jugador de esa categoría lo iba a sentir. El Getita Pérez, que por el sector izquierdo intentaba también algo distinto, pero muchas veces demasiado solo. Y los Andes aprovechaba algo fundamental que le estaba regalando o que le estaba entregando el Pulga. Es decir, su lateral derecho, que no es Araya, un lateral clásico. Correcto. Entonces aprovechaba jugarle a espaldas, que muchas veces le llegaban hasta dos por detrás, porque tendía a cerrarse o cuando iba, todavía con esa mentalidad de mediocampista... O sea, no utilizaba la línea de costado como aliada. Bueno, a ver, eso es para los marcadores de punta. Correcto. Un Tom Coleman que no está fino... A la hora de salir jugando. Está costando. Sí. Después de la lesión. Le está costando demasiado. Mucho volver al nivel. Y bueno, y los Andes hacía su juego inteligente. Sí. Pero claro, las chances de gol las iba a tener justamente el Pulga en las tres más claras del primer tiempo y las tres más o menos con la misma tónica. Porque fueron desbordes. Centros del Geta Pérez por izquierda. En la primera, González, que la levanta con el pie, le pega muy abajo, se le fue por arriba del travesaño. La segunda fue otra vez, otro centro de Pérez, un cabezazo de Diego González que se fue por arriba del travesaño. Y donde más cerquita estuvo fue en la tercera, sí. Donde volvió a partir de un centro de Pérez y abriendo el pie derecho, la iba González a hacer estrellar la pelota en el caño izquierdo. A ver, pero uno decía, ¿cómo? Tres situaciones de gol y no dominaste.
o te lo doy vuelta si querés, dominaste y no tuviste situaciones de gol. Claro. Eso. Bueno, de eso es lo que, a ver, eso es lo que estaba mostrando la realidad de por qué los dos hacían tanto que no ganaba, porque a los dos les cuesta convertir. A uno, quizás, teniendo más la pelota, le costaba crear situaciones de riesgo, que es al equipo de Ike, y al equipo de Pablo Lecher tampoco le podemos pedir mucho menos con una semana de trabajo, claro, o menos, lo cual implica que hayamos visto el mismo borrador desde hace 4 o 5 fechas. Sí, después creo que le sentaron mejor los cambios a Juventud Porredón, sí, que a el equipo de Los Ángeles. Sí. Sobre todo el ingreso de García. Sobre todo el ingreso y de Milagrovic, que corrió mucho, hizo que hiciera su mejor trabajo González, claro, que son las diagonales o ir por afuera. ¿Sí? González, segunda punta. Claro, exactamente. Un tipo que es más asistidor y de jugar al desborde que como goleador, a pesar de haber convertido el primero. Dijimos ayer que algo que dice el flaco Menotti, ¿no? El inodoro en el baño era el heladero en la cocina, cuando ingresó Milardovic. Porque Milardovic es un jugador, si bien joven, pero es un jugador más de área, más, claro, referente. Sí. Claro. Y González es, como vos dijiste, tiende a salir. Un acompañante. Es un gran acompañante. Sí. O sea, porque tiende a salir. Exacto. Lo de hecho, Milardovic, sí, la primera pelota que toca, La convierte. Después fue anulado. Fue anulado por fuera de juego de García. De García. Pero seguramente, a ver, no con esto le vamos a caer a Diego González, porque... No, cada uno en su función. En su función, exactamente. Y ayer me decían... ¿Cómo le vamos a caer si encima lo elegimos el... Claro, la figura del partido. La figura del partido. Lo que sí notamos es que Franco no pesó en el partido. Bueno, Franco no estuvo fino. No estuvo fino en ningún momento. Es que me parece que no se decidió entre ser nexo entre los mediocampistas y González, ni se decidió tampoco por ser un punta fijo. Punta fijo, claro. ¿Sí? Y en esa intrascendencia ocurrió lo que ocurrió en el primer tiempo, que no pesó. Creo que algo que hizo muy bien los Andes es la posición de Carlos Vanegas. Sí. Porque yo creo que Vanegas tenía una misión, que era ser el primer pase. Sí. Que es un jugador que es dúctil con la pelota, pero a su vez era no personal, porque no fue personal, pero sí estar muy atento a Rodrigo Aglietti. Claro. Sí. No fue una persecuta durante dentro de toda la cancha. No fue un hombre a hombre. Un hombre a hombre. Exacto. Pero marcó más bien en zona. Intentaba estar en el lugar donde estaba Aglietti. Claro, exactamente. Sin ser esa marca pegajosa. Sí. Pero sí ser inteligente a la hora de marcarlo a Rodrigo Aglietti. Sí. Entonces. Sí, también, a ver, hay que convenir también que no fue la tarde de Loli Aglietti. No, porque obvio. Personal le han hecho durante, sí, casi toda su carrera y sin embargo ha terminado siendo figura la mayoría de las veces. Sí, pero, se juntó entre la buena marca de Vanegas sin tener que atosigarlo, si se quiere, en las espaldas, soplarle la nuca, como se dice, sí, ni tampoco tenerlo suelto o que el Loli pudiera hacer lo que quisiera. Claro, exacto. Pero yo creo que esa posición, que Vanegas no es número 5. Vanegas no es número 5. Vanegas, no es ese número 5 de apretar o de hacer zona, ni mucho menos, porque es más creador. Pero es muy criterioso con la pelota, por lo decías vos, por ser creador, pero tampoco desentona a la hora de marcar. No, se sabe ubicar muy bien dentro, sí, del campo de juego. De igual, ¿no?, manera, los Andes tuvo el rol más simple en el partido, que es el de destruir. Porque es mucho más difícil construir que destruir. Sí, pero destruir desde una destrucción, si se me permite el término, sin golpear. Sin golpear, sí. Claro. Sin apelar al juego brusco, sino siendo inteligente a la hora de ocuparlo. Sí, marcaba en bloque. Y lo hacía muy y bien. Salió jugando siempre. Y salió jugando siempre. Intentó siempre por las bandas, abriendo, sí, la cancha, bajaban los volantes a recibir, se proyectaban los marcadores de punta, sobre todo por, sí, el lado izquierdo. Y los delanteros, tanto Guzmán como como Elías Ábalos, tuvieron una tarde muy picante. Sí.
sobre todo Guzmán. Guzmán, que corrió no solamente con la pelota en los pies, sino que fueron los primeros en marcar. La primera línea que le ponía a los Andes para marcar era Guzmán y Ábalos, para que no pudiera salir con comodidad el Pulga. Marcelo, y eso se notó porque Gervaudo terminó tirando muchísimos pelotazos, igual que el Tom Coleman. También se notó que no estuvo Barrios. Que lo estuvo Laucha Barrios. Sí. Laucha Barrios es un jugador también que a la hora de salir, de hacer salida, es criterioso con la pelota. No es que te la va a rebotar. Y es rápido. Y decide rápido. Y es rápido. Pero bueno, se dieron las circunstancias así. Yo creo que los Andes, creo que mereció un poco más. Y no por esto vamos a decir que no sea justo. Que no sea justo el triunfo. El triunfo de Porredón. Claro. Pero sí estamos analizando a un equipo que hoy está en descenso directo. Pero se plantó cara a cara con el último campeón. Sí. E incluso le incomodó la tarde y le pudo haber ganado. Le enmarañó el partido. Sí. Le faltó a los Andes, que para mí le faltó a los Andes, fue efectividad. Sí, sí. Fue ser efectivo, porque tuvo una solamente Ábalos en la que quedó mano a mano y no era fuera de juego, pero lo atoró Escobar. Y me parece que se asustó Ábalos cuando lo vio tan cerca Escobar. Sí, yo creo que también hay algo que hay que tener en cuenta. Por algo, obviamente, lo dijo Gastón Ique, no estamos ligando, lo dijo clarísimo, pero también creo que un equipo, el de los Andes, que por ahí le falta un poquito más de serenidad, pero poquito, a la hora de finalizar las jugadas. A mí me da la sensación que juega mucho al golpe por gol. Claro. Y ese es un problema. Y por ahí la verticalidad hace de que te falte esa cuotita de. Porque viste que siempre se dice que en el área siempre hay tiempo. Sí, pero eso también nos deja en claro que aún en las victorias los Andes le convierten. Sí, sí. Contra General Belgrano ganó 4-2. Sí, pero lo dijo Gastón y que convertimos en todos los partidos. Sí. Convertido a lo mejor un gol en este partido, ojo que por ahí hablamos de otra cosa. Ah, no, soy seguro. Porque ahí va a empezar el apuro del Pulga. Ese apuro. Sí, empezaba a jugar los nervios. Los nervios. Porredón jugó muy apurado todo el partido. Claro, pero por ese. Hasta que metió el gol. Por ese dominio territorial y de pelota que tuvo los Andes, ¿sí? Si hacemos una comparación entre lo que dominó, tuvo la pelota y situaciones que creó, ahí hay una descompensación. Porque tuvo mucho la pelota, porque la manejó bien, pero le costó crear chances. Lo que vos decís, el mano a mano, después tuvo otra más en el segundo tiempo. Pero en comparación al dominio que tuvo de pelota, fueron pocas las situaciones que creó. Sí. Quizás en otro momento las hubiese convertido. Claro. Pero sí, yo me voy a quedar con algo que no tiene nada que ver con Pueyrredón en este caso. Y que decías vos justamente ayer. ¿Cómo los Andes, jugando de esta manera, está en la posición en la que está? Porque no es fácil venir a jugar de campeón en su cancha, de igual a igual. ¿Y si no estás bien en la tabla? Dominarlo. ¿Y si no estás bien en la tabla? Mucho más. Venís, ponés dos líneas de cuatro. Y es más, ponés una línea o dos líneas de cinco. Sí, o por ahí 5-4-1. Para tratar de rescatar un punto. Pero vino y se le plantó mano a mano. Se le plantó mano a mano. Bueno, a lo mejor es. A lo mejor vio la realidad de Pueyrredón. Vio la necesidad que iba a tener Pueyrredón. Y dijeron, esta es la trató de jugar con la desesperación. Es decir, puede ser nuestro punto a favor. Usemos a favor este nerviosismo. Pero también era el propio Los Andes, que hacía mucho tiempo que no ganaba. Claro, exactamente. A ver, hoy son 10 partidos que no. Hace 10 partidos que no gana Los Andes. Y es mucho. Y es mucho. Porque el último partido que ganó fue en la fecha 5 contra General Belgrano. Un rival directo. Eso le ha permitido a Los Andes estar hoy en descenso directo. ¿Y sí? Vamos a ir viendo imágenes. Vamos a ir viendo imágenes del partido entre Juventud Pueyrredón y Los Andes de San Eduardo. Partido que terminó ganando el Pulga por 2-0. Y ahí tenemos las imágenes, vamos. Muy bien, así comenzaba todo. Y
quiero que vean esta... Se abrió demasiado. Exacto. Sí, se abrió demasiado. ¿Sí? Sí, exacto. Y ahí tenemos otra, mirá. Ahí va Franco, que manda el centro. Fíjense, muy bien el chico Alceda. Sí, respondió bien, ¿eh? Respondió realmente muy bien, un chico muy joven. Muy jovencito, que debutó el año pasado en Nueva Era María Teresa. Mira. En primera división. Ignacio Alceda. Que por ahí decíamos, es muy ortodoxo a la hora de... Pero efectivo. Pero es muy efectivo, es muy efectivo, es muy joven, tiene mucho futuro. Sin mucho duda. Futuro. Sí. Y por ahí a lo mejor le falta, tal vez... Este es el segundo tiempo con el gol anulado, fíjate que viene el centro, la toca Milardovic, pero ya estaba en posición adelantada. No sé si era la posición adelantada de García. La de García. O la de García, Milardo. Creo que es de García la que le cobra. Sí, cuando porque recibe, Milardo, ¿no? Viene siempre habilitado. Claro. Ahí está. Pero no parece, vos sabés que si te pones a fijar no parecería, ¿eh? Exacto. Es muy fino. Muy pero fino. A ver, la primera en esa pasó. Noche tuvo 13 fuera de juego, los Andes. Sí. Que es mucho. Es muchísimo. Mirá contra ahí, mirá cinco, ¿ves? Porredón. Parece que viniera de atrás, ¿eh? Pero también hubo dos posiciones adelantadas. Fíjate la posición con respecto al último. Sí. Al que está por detrás de Milardovic. Bueno, pero... Ahora, qué peligroso que es Milardovic. No, pero ¿eh? Algo que hay que decir. Los dos que habían ingresado. Lo que te quitan, después te lo dan. Porque automáticamente hubo una jugada en la que se iba mano a mano Ábalos y le cobraron fuera de juego y... Uh-huh. Y esa me parece que... Bueno, hubo dos. Estaba bien. Hubo dos situaciones en las que... En las que marcaron posición adelantada de las cuatro, hubo dos que no fueron seguros. Seguro que no fueron. Seguro que no fueron. Eso sí. Acá es un disparo de media distancia, algo que usaron realmente muy poco y muchas veces sirve para abrir los partidos. Fíjate qué bien que amaga y deja, con un amague nada más y con solo recibirlo, deja dos hombres del Pulga afuera. Uh-huh. Saca un remate que no sé si yendo al arco hubiese llegado Escobar. Y son esos remates de larga distancia que por ahí no te los esperas. Que sorprenden, claro. Que te sorprenden. A ver. Este es otra situación donde casi convierte. Por el lado de los Andes. Claro. Fíjate cómo entra solo por el sector izquierdo y la pelota va a dar en la parte posterior. No. Claro. Se quita de la parte posterior del arco. Le pegó realmente muy mal. Claro, exactamente. ¿No? Pero los Andes tuvo lo suyo. Sí. Y acá era todo. Bueno, en esta jugada todavía con el 0-0 en el resultado. Claro. Por eso te decía, ¿qué pasaba si los Andes convertía un gol? Primero. Y a esa altura sí, si convertía un gol los Andes iba a jugar con la desesperación de Pueyrredón. Claro, porque lo dijimos durante todo el partido que Pueyrredón estaba apurado. ¿Sí? Fíjate que era tal la necesidad que tenía Pueyrredón de ganar. Acá llega el gol, ¿ves? Ahí la baja Gerbaudo. Y llega Diego y González. Y llega González para convertir dentro del área chica, ¿no? El Loli que le pone la pelota prácticamente en la cabeza. Es una pincelada. Con un guante. Claro. Creo que no estamos descubriendo nada, ¿no? Cada día le pega mejor. Fíjate cómo la pelota va recta, ¿eh? Claro. Sí. No y cae hace pesada. Ningún tipo de comba. Y cae justamente donde está Gerbaudo. Y llega González para empujarle, poner el 1-0... y sacarse la mufa de lo que había amarrado en el primer tiempo. Acá viene el segundo gol. Y acá hay un cúmulo de... De errores, decisiones, ¿no? Sí. Ya había salido mal jugando los Andes. Claro, exacto. Pero quiero quedarme... El gol de García, del Messi. Exacto. De García. Quiero quedarme con algo. Quiero quedarme con Lucas Gómez y con sus asistentes. Que recibieron muchas protestas. Muchísimas protestas, ¿no? Sí, de los dos lados. De los dos lados. Pero yo creo que en esas dos que decías vos, Jorge, esas dos posibilidades que tuvo los Andes, que para nosotros no fueron offside. Es más, el árbitro cuando salía le preguntamos. El asistente reconoció una. Sí, el cuarto árbitro a mí. Que vos después decís, pero. Pasculi me reconoció, por lo menos en el primer tiempo, 3 o 4. Y es es bravo porque yo, en mi caso personal, sí. Nosotros somos periodistas. Estamos obviamente por fuera. Pero supongamos que, justo se da la situación
de que Jorge, o por ejemplo Luis en el relato, dice que... Un penal. A ver, no, pero una jugada intrascendente. A ver, no pongamos algo extremista, una jugada intrascendente. Ponele que al pase, en vez de darlo Vanega, lo daba el Pipi. Uh-huh. Bueno, lo da el Pipi. Y en el relato decís, no, lo da Vanega y termina en gol. Y ya está, lo da Vanegas. No le voy a complicar, ya está. Después, analizando en el comentario, termina el partido, el pase lo da el Pipi y ya está. Pero en el relato no lo cambiás. Y para mí el cuarto árbitro no puede decir en el momento que erra el asistente, decirle, no, sí, le erró. Porque no estás ayudando, porque está la gente alterada de los antes, está la gente alterada de Pueyrredón, los cuerpos técnicos alterados, un partido de mucha necesidad para ambos, y en eso lo que hace es desvirtuar totalmente el duelo. ¿Por qué? Porque por suerte hubo mucho sentido común de los dos lados, por parte de los dos cuerpos técnicos. Un Francisco Fagnani, muy joven, muy joven el técnico que estuvo en el banco de los Andes. Claro, porque Gastón que está expulsado. Que siempre calmó a sus jugadores. Pero sí, y un Pablo Lecher que es, obviamente, que ya de por sí un es tranquilo. Caballero y es una persona muy tranquila. Sí, es un caballero. Pero, ¿qué pasa si en el banco no había a quién mediar? Bueno, ¿pero a quién se lo reconoció? ¿A todos? A todos. Claro. Bueno. Ese es el problema. A ver, porque... Y encima todavía, fíjate una cosa, ¿no? El cuarto árbitro se los reconoce a todos estando en la media cancha, no estando justamente en la línea de la jugada. Media cancha. Entonces, es una percepción más que una realidad. Sí, más que una realidad. Viendo. Y a mí lo que llama la atención es eso. Porque en otro partido donde el ambiente no esté del todo bien, puede generar un problema. Sí. Porque muchas veces, a ver, uno dice... hay que... No te tenés... A ver, tenés un equipo que es el tercero en la cancha, que son el árbitro con los asistentes. Muchas veces cuando pasan estas cosas, como vos decís, Fede, sí, se puede alterar la cosa. Se puede alterar mucho más. A ver, que vos decís, bueno, y yo soy honesto y tengo que reconocer cuando me equivoqué. Sí, bárbaro. Pero me parece que hay momentos y momentos. Pero es que encima no está reconociendo su error, está reconociendo el error de otro. Exactamente, ahí está. Ahí está el tema. Y ahí es donde está el tema. ¿Viste? Entonces, ¿qué? Está, no solamente estás podés desestabilizar, sino que estás desautorizando. Exacto. Más allá de que sea una realidad y que no lo podía cambiar. No, sí, obviamente. Porque aparte, ya se cobró. Por eso ya no lo podía cambiar. A ver, yo no, no hay VAR acá como para volver. No, eso mismo, exactamente. Entonces, por eso yo creo que lo que vos decís, Fede, es muy cierto. Y en esa cosa hay que tener cuidado. Tampoco ser hipócrita, ¿eh? No. Tampoco ser hipócrita. Porque vos después, cuando termina el partido, podés ir a hablar y decir, señor, yo me equivoqué. Sí. Y ya está. Ya está. ¿Qué te podés comer? ¿Un insulto? Y sí, más que eso. Nada más. Pero ya está. Pero en ese momento, claro, vos estás, como dice Jorge, estás desautorizando. Sí. Estás desautorizando. Lo cierto es que Juventud Pueyrredón ganó. Ganó bien, 2-0. ¿Gustó? No. No gustó. Pero volvió a la victoria, que es importante. Los Andes perdió. ¿Perdió bien Los Andes? Dignamente. Yo creo que perdió, como dice Fede, perdió dignamente. Perdió entregando todo y que pudo haberlo ganado. Tuvo oportunidades. Como pudo haberlo empatado, como pudo haberlo perdido, como finalmente sucedió. Cualquiera de los tres resultados me parece que a lo hecho por los Andes le hubiese caído bien. Sí. Sí, porque si hubiésemos hablado de un 1-1, hubiésemos dicho, está bien. Si hubiésemos dicho que los Andes hubiese ganado 1-0... A lo mejor ahí te puedo llegar a dudar un poquito más por la cantidad de situaciones de gol que tuvo el Pulga. Sí. Pero el Pulga, aparte de los dos goles, creó cuatro chances más claritas. Uh-huh. Sí, estamos hablando de jugadas claras. Sin ser el dominador del balón. Casi siempre con lo mismo, ¿no? Las contras rápidas. Y los Andes no aprovechó lo que le estaba entregando en bandeja por Rodón, que era regalarle el sector derecho de su... La posesión... El sector derecho de la defensa de Pueyrredón, que también, a ver, y vuelvo a las individualidades. Si vos, y las comparaciones son odiosas, ¿no es cierto?
Pero vos, por un lado, lo tenés a González, que tuvo, ¿cuántas? ¿Tres? Cuatro con el gol. Cuatro con el gol. O sea, tres fallidas y el gol. Pero por el otro lado, Ábalos y Guzmán tuvieron las suyas. Sí, pero una cada uno. Pero una cada uno. O sea, ahí está, me parece, la diferencia. No sé si es de jerarquía, pero sí de volumen de juego. O de llegadas. O de llegadas. O de llegadas. Porque si hacemos el clásico ping-pong, yo creo que... Porredón lo gana. Lo gana Porredón. No sé si muy abultado, pero lo gana. No, pero a lo mejor el ping-pong serían seis situaciones contra dos o dos contra o tres. O tres, exactamente. Lo duplica en situaciones. Exacto. Si hacemos un porcentaje de tenencia de pelota, es o al de revés. Posesión de pelota, y capaz que hubiese sido un 70-30 o un 65-35 exacto, para los Andes. Sí, exacto. Sí, fue mucho el volumen. Pero lo cierto y conciso, creo que los Andes, jugando así, va a cosechar puntos. Claro, pero necesita ese pequeño empujón que significa nada más y nada menos que ganar un partido. No te olvides que se jugó la primera ronda y hay nueve sin ganar. 10 fechas sin ganar. Claro. Sí, o sea, en las primeras 5 fue cuando sumó más fuerte. Sí, que sumó. Bueno, o sea, que desde esta primera fase estuvo el 66% de la primera rueda sin ganar. Claro. Si repite esto en la segunda y te vas al descenso y terminás mínimo yéndote al descenso o por allí con algún par de puntajes, si no le va tan bien a otro vas a jugar. Pero ha demostrado de la forma en que jugó el día sábado que no está para descenso directo. No, yo creo que no. Y yo creo que y no, que no está para estar donde está. Y no vamos a caerle a los delanteros, pero tal vez que me parece que con un refuerzo, ¿viste esos números 9, esos finalizadores de jugada que le pegan con el O al menos uno de esos referentes que hagan cerrar a los marcadores centrales? Claro. Que no los dejen subir tanto, que no los dejen salir con comodidad. Que hagan el trabajo suyo. A ver, porque también, convengamos algo, Ábalos sí es un jugador de área. De área, sí. Pero no tiene el físico como para ir a pelearle mano a mano. A los Gervaudo. Claro. A los... exactamente. Pero sí... a los Bani. Y Enzo Guzmán, que sí tiene el físico ese para ir a pelear, no es un referente. Es más por afuera. Crear, es más para jugar por afuera o de arrancar de atrás. Exacto. ¿No? Yo creo que quizás con un punta un de lanza. Centrodelantero que, sí que no se mueva del área, me parece que puede llegar a cambiar mucho. Lo que sí me gustó de Ábalos es que sigue manteniendo esa tenacidad en el buen no sentido. Da ninguna por perdida. No da ninguna por perdida y se ha calmado. Sí. Porque recordemos que antes era un jugador que tenía muchas amarillas, expulsiones, jugaba mucho con los codos. Sí. Y hoy ha cambiado ese juego. Y eso, la verdad, es muy bueno. Y Guzmán ha ganado en físico, sí. Ha ganado en, porque lo hemos visto desde muy chico. Sí. Y también creo que le ha aportado más a su juego esa velocidad, ese desborde, sí. También la entrega. Pero como dice Jorge, yo creo que le falta un punta de lanza. Sí. O, como decís vos, ganar un partido. Porque también, una vez que ganaste un partido, después creo que viene por decantación la cosa. Sí, sí. ¿Eh? También, los triunfos siempre suman aún jugando mal, ¿no? Sí, seguro. O sea, te suman en la parte anímica. Seguro. Sí, traen confianza. Correcto. Nos vamos a ir a la pausa comercial porque después vamos a analizar el partido de hoy. Sí. Partido raro. Partido raro. Sí. Yo escuchaba algunas cosas y digo, ¿yo habré visto otro partido? Cuando habló quién. No, yo digo, yo pensé, a lo mejor yo vi otro partido. Pero creo que el empate hubiese estado bien. Sí. A ver, si yo no hizo. Pero méritos. Lo vamos a ver después. Sí. Lo vamos a ver después. Después de la pausa, vamos a charlar del gran triunfo del Tren Rojo de Nueva Era de María Teresa, que venció a domicilio al equipo de Ciudad Nueva por 2-1. Pausa y volvemos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región.
Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-medio-sa.com.ar. En Emcofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Emcofil, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Compra tu moto, cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos. Asociación Mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-462551. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en cielo rasos. Cielo raso de Durlock o junta tomada, cielo raso de PVC y cielo raso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Carnicería Agustín Cebuda. Escucha.
Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. ¡Subí el volumen! Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini. Seguinos en Facebook y Twitter. Verte VGS. También por YouTube. Verte V Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web quieroverTV.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Si sos cantor, músico o bailarín, VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700, porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. ¡Te esperamos! Soy Bettina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe. Volvió el fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benavense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports. Estamos donde vos querés estar. Ragazzi, no importa que no sea comida. Si querés llamar la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Arfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Míranos en vivo por Facebook, VerTV GS y por nuestra web, quieroverTV.com. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes a las 8, Desayuno Express. A las 9, La Segunda Mañana. 12:30, Picada de Noticias. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación, y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 14, novelas que hicieron historia. A las 15, de la A a la Z. A las 18,
La Ruta del Fútbol. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas, y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. Queremos que sea ley. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Ver TV, la mejor programación. Lunes a las 20, fuera de agenda. 20:30, noticias en HD. A las 22, agenda deportiva. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Seguinos en Facebook y Twitter. Verte VGS. También por YouTube. Verte V Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de marcas líderes, Avenida 12 de Octubre 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-medio-sa.com.ar. En Emcofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Emcofil, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuota fija 100 pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos, asociación mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense, atención al público de 8 a 13 horas, Castelli 581, teléfono 3462-462551, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tecnohouse, tu casa con ladrillos. Sacos, grandes rodados. Teléfono 03462-434-300.
Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Seguinos en Facebook y Twitter. Verte VGS. También por YouTube. Verte V Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Muy bien, continuamos en la ruta del fútbol. ¿Qué les pasa? Están tan susceptibles. Sí. Tan susceptibles. Hay que se ven como... sombras. Como sombras, ¿no? ¿Se acuerdan las canciones que dice sombras nada más? Sí. No sean malos porque después... Si yo me acuerdo, me acuerdo y las vi. Claro. A mí me gusta, vos sabés que me gusta, hoy se llama mucho la atención... El tema de los de las exploraciones urbanas en YouTube. Está bueno, a ver. Hay exploraciones urbanas que están buenas, por ejemplo, cuando van a ciudades que hoy en día no hay nada, porque eran ciudades, por ejemplo, ir a la ciudad de Chernóbil, lugares donde se puede estar, que no hay nada, está bueno porque son exploraciones urbanas. Pero también están las exploraciones urbanas que buscan lo que se le denomina sombras, fantasmas, que van a cementerios. Sí, ahí ya no. Que no, van a lugares. Sí, donde dejan cámaras. Que, sí. Donde dejan cámaras. Sí, sí, pero a ver, por ejemplo, llama mucho la atención el tema de. Hoy vi un video justamente, me los cruzo y los veo, donde supuestamente la persona estaba en un cementerio y se podía ver la grabación un espectro. Ahora, que sea editado o que sea real. Bueno, también está eso, que ahora se puede con la inteligencia artificial. No, a mí si me ponen una sombra no hay problema. El tema es si me doy vuelta y veo una aguja. Claro, sí. Yo que me apunten con un tanque de guerra, pero no con una aguja. Aguja no. Inyecciones no. No. Pero hablando de días, digo, hoy hace exactamente 6 meses que levantábamos la tercera. Exactamente. 6 meses ya. Seis meses pasaron desde que somos tricampeones. Mira vos, creo que hay un video de eso. Sí, hay un video. Hay un video. ¿Eli lo tenemos? Porque, claro, tiene razón. Ya pasaron 6 meses. Ya 6 meses. Parece que fue ayer. Ayer. Bueno, de hecho, hoy juega Argentina. Claro. Mañana, son las 11:00. Juega a las 9:30. 9:30 Indonesia. Así que no están ni Messi, ni Di María, ni Otamendi. Exacto. Así que usted se va a tener que levantar temprano. Bueno, contra Indonesia. Contra Indonesia. Pero un partido interesante para devolver el favor. Da la sensación que... Favor con favor se paga, señores. Sí. Sí, pero si hay algo que Argentina está en deuda, es jugar contra Bangladesh. Sí. Sí, los bengalíes. Creo que en ninguna parte del mundo tenemos tantos hinchas. Y que nos quieran tanto. Que nos quieran tanto como en Bangladesh. Le debemos un partido a Bangladesh. Sí. A mí me gustaría viajar a Bangladesh. Creo que sería un lindo lugar. Lástima que Bangladesh es el máximo productor de jeans. Sí, del mundo. Hay un problema. ¿Por qué lástima? Porque el agua de los lagos es azul. Por el tinte de los jeans. No es que está en la costa azul. No. ¿Para qué quiere tomar agua con todo el jean que hay? No, pero... Claro. Pero el problema es que uno... Bangladesh
Hay zonas que se tienen que usar barbijo obligatoriamente hace desde mucho tiempo. Y si no te tomó un daiquiri. Claro. Ah, debería ponerse. Lleva un poco de naranja, durazno, algo y ya está. Saca un poco de agua del lago. Agarra la chile, listo. Como dice Corona. Ver, creo que está el video. A ver, tenemos el video de los 6 meses. Vamos a verlo, porque hace 6 meses el señor Lionel Andrés Messi levantaba la tercera Copa del Mundo para la República Argentina. Vamos a verlo, dale. La troisième étoile n'est pas pour tout le monde. Il faut un chef qui domine la technique. Tu as besoin d'un assistant de cuisine capable de supporter la pression maximum. Un menu avec beaucoup de personnalité qui, par moments, te donnerait envie de le manger cru. Un couteau bien aiguisé, un plat gagnant, un bijou. Il faut mettre de l'œuf, un peu de piment rouge piquant, et l'arôme intense du romarin, tout en julienne, et le feu au maximum, jusqu'à ça colle aux parois, bien croquant, on chauffe bien, on remue, et on retourne encore et encore. Et tu sais comment on finit par le cuire? Au bain-marie. C'est écrit sur la carte, l'amour en cuisine n'aura jamais. Tu le sors, toujours avec un gant à portée de main, au cas les pommes de terre brûlent. Hein, ouais. Et quand tu vois que c'est bien cuit au four, tu lui donnes la petite touche finale. Parce qu'il a ce qu'aucun d'autre n'a au monde. L'ingrédient secret. Celui qui rend les gens fous. Et on entend « Merci, merci ». Et les gens veulent une autre tournée. C'est magique. Le goût de la troisième étoile est inégalable. Pour porter un toast à ces 6 mois, la meilleure coupe du monde et le football champagne. Perfecto. Emociona, ¿eh? Emociona, sí. Todavía emociona. Sí, todavía emociona. Un excelente video, la verdad. Y obviamente usando muchas palabras características con algunos de los jugadores argentinos. Sí, y jugando un poco con ese doble sentido, sí, ¿no? Sí. Entre el cocinero y lo que es y lo que fue el Mundial, que no solamente nos dejó el título, creo que dejó, así como el de Maradona fue el mejor gol, sí, por una jugada individual en la historia de los mundiales, creo que colectivamente, sí, el de Di María fue el mejor de los que yo he visto en el Mundial. Sí. No digo que he visto todos, pero he visto la gran mayoría. Pero algo que siempre se habla es que hay equipos que salen campeones del mundo y que no se recuerdan. Uh-huh. Pero creo que esta Argentina siempre será recordada. Bueno, ¿y quién va a recordar a Italia de los Estados Unidos? Italia del 94. Sí. Jorge siempre dice algo. Jorge tiene una particularidad contra los que relatamos fútbol. Bueno, nos quiere. No, mentira. ¿Por qué no quiere los que relatamos esta, fútbol? Porque dice que. Nosotros, no, porque nosotros siempre tenemos algo para decir. No tengo nada para decir. No, esto con este video no tengo nada para decir. Esto es para disfrutarlo. Nada, sí. Absolutamente nada para decir. Fue muy emocionante, sigue emocionando. Yo creo que va a perdurar por mucho. Yo particularmente tuve la suerte de verlo en vivo al gol de Diego, que vos decías. Sí. Tuve la posibilidad, siendo muy pequeño, yo nací en el año 1975, pero me acuerdo del Mundial y los goles de Luque, de Marito Kempes. Uh-huh. Para mí Maradona está en otro plano. El Mundial del 86 está en otro plano, por cómo se dio. Pero creo que te toca más la fibra. Creo que hay más, que hay una diferencia, que lo hemos charlado con Sergio Almirón, sí, a esto. Cuando medio que se había armado la polémica, ¿te acordás con De Paul?
con las declaraciones de Paul. Yo creo que esto es más en lo grupal y más en lo de luchar y poder derribar bloqueos y mitos y esas cosas. Y creo que también es una revancha para un grupo de jugadores que quedan pocos. Sí. Quedan pocos. Otamendi, Di María, Messi. Sí, que se les había tachado de fracasados. Sí, exacto. Bueno, y es lo que hablamos hoy del tema fracaso. A ver, el tema fracaso creo que es otra cosa, totalmente diferente. Esto no. Y ustedes saben, y lo saben muy bien, que yo soy un bilardista acérrimo, pero tampoco soy necio. Que el segundo es el primero de los perdedores, no estoy de acuerdo. No, no, pero hay un trabajo para llegar. Hay que llegar a ser segundo. No, seguro. Hay que llegar a ser segundo. No llegan todos. A ver, hoy la selección de Croacia fue subcampeona de la Nation League. Sí, después de jugar tiempo extra y por penales. Exacto. Pero con respecto a lo que vos decís, de fracasados o no, del triunfo grupal, de las diferencias o de todo lo que se pueda llegar a decir, Argentina no solamente lo mereció como equipo, sino también que el fútbol... A ver, Messi no le debía nada a nadie. No. Con todo lo que hizo... Al contrario, todo le debíamos a Messi. Todo lo que hizo Messi... no le debe nada a nadie, así no hubiese ganado el Mundial. Yo creo que la cosa era al revés. Sí. Que el fútbol le debía a Messi un Mundial. Exactamente. No se podía retirar uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sin ganar un Mundial. Porque, a ver, yo entiendo lo que vos me decís con respecto a Maradona. Pero también voy a parafrasear un gran amigo que en su momento hemos tenido charlas con esto. No voy a discutir a Maradona bajo ningún punto de vista y solamente lo voy a juzgar por lo que hace ahí, en ese cuadradito. Después lo demás no me importa. No me importa si está con Fidel Castro o estaba, si peleó con el Papa, si se peleó con Macri, si se peleó con todo lo que se le cruzó adentro y si se le cruzó enfrente y si no se le cruzaba a nadie, como dijiste vos en un momento, se lo inventaba. Sí. Y que fue un tremendo jugador. Pero Maradona fue el mejor del mundo. 5 años. 6, si vos querés. ¿Sí? Este pibe fue 20 años. O hace 20 años que es uno de los dos mejores jugadores del mundo. Por mucho tiempo lo fue solo. Por un momento lo fue con Ronaldinho. Ahora quizás sea con Cristiano Ronaldo. O con Benzema. O Benzema. Me sigo quedando con Messi, dámelo toda la vida. Porque los demás, como dijo Guardiola, los demás necesitan todo un equipo detrás para poder llegar a convertir. Messi te puede agarrar la pelota, como hizo Diego frente a los ingleses, y definirte el solo un partido. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que dijo alguna vez Mourinho? Si querés salir campeón... Si querés jugar bien, contratá a un brasilero. Si querés salir campeón, contratá a un argentino. Eso. ¿Sí? No pudo en este caso Mourinho con Dybala. ¿Sí? No pudo serlo. No. Pero sabe... De la actitud ganadora que tiene un equipo, un jugador argentino, cualquier argentino que tiene que ver con la pasión del fútbol, que es el único lugar donde no podemos, o donde somos capaces de demostrar que no hay grietas. Sí. Que no importa si hay radicales, si hay peronistas, si hay cristianos, si hay ateos, si sos de River o si sos de Boca. Eso lo demostramos en el fútbol. Lástima que no podamos llevarlo a otros niveles, pero esto no es un programa para hablar de eso, ¿no? Sí, sí. Pero digo, la actitud que tiene el argentino, y vos fijate, ¿cuántas definiciones hubo en Europa este año? 4 finales de los 4 campeonatos más importantes de Europa, y todos tuvieron campeones argentinos. Porque los 8 equipos. Para el señor Zlatan Ibrahimovic. Para él que dijo que no ganábamos nada después, qué lástima. Sí. Por los demás jugadores, dijo que no van a ganar más nada. Bueno, yo le recuerdo que en los 8 equipos. Sí. Que jugaron las 4 finales, hubo argentinos. Sí, y muchos, mínimo 2 de cada lado. Y también lo de Mbappé, que dijo que en Sudamérica no había nivel. Campeón del mundo Argentina, campeón del mundial sub-20 Uruguay, campeón del mundial sub-17 Brasil. Brasil, claro. Entonces, claro. Sí. A ver, aparte, también Mbappé, se nos subestima. Mbappé se olvida que el fútbol europeo tiene ese nivel por la cantidad de jugadores que van de todas partes del mundo a jugar allí. Sí, ¿no? Si no, fíjate lo que es la Juventus, lo que son
el Manchester City, sí, ¿sí? Campeón de la UEFA, de la UEFA, de la Champions. ¿Cuántos ingleses tiene? En cancha me parece que no hay ninguno. En cancha había Grealish, solamente Stones. Grealish. No, Grealish no. Stones fue el único que estaba en cancha. Bueno, entonces ahí está. Entonces fíjate un poco cómo es la historia, ¿no? Por decir, ha ganado muchas cosas el Real Madrid con uno o dos españoles nada más. Sí, uh-huh. Siempre Carabajal generalmente como lateral derecho y... Sí, no muchos más. Pues. Iker Casillas en el arco. Sí, en su momento Casillas era también el único. Sergio Ramos. También estaba Sergio Ramos. Sí. Pero dos en un equipo de 11... Es muy poco. A ver, es como para decirle a Mbappé, ¿qué me vas a hablar de lo que es el Real Madrid? El Barcelona quizás no. Sí. Aunque el Barcelona por allí tiene jugadores que son de afuera, sí, pero que vienen de la Masía. Claro, sí. Messi. ¿Sí? Que vienen jugando de los 12, 13 años. Sí. Messi. Messi es el Messi más, es un producto es de la Masía. Es el claro ejemplo que existe en esto, ¿no? Pero volviendo a Messi, el otro día me decía un amigo, dice, y ya está, se está retirando. ¿Y qué? No se lo merece. Sí. No se lo merece. ¿No se merece ser papá Leo? Sí, yo creo que se merece todo, pero que juegue. Sí, que juegue obvio. El Mundial que viene, por obvio. Favor. Sí. Que juegue, no importa dónde ni cómo. 5 minutos, 10 minutos por partido. Los últimos 15, si vos querés. Fíjate que no quiere salir ni en los amistosos. Claro. Eso habla la clara también del compromiso. Y va a llegar con 39 años al Mundial. Sí, quiere jugarlo Cristiano Ronaldo, que ya tiene 38. Pepe jugó con 40. Claro. Sí. Y hubo muchos de edad avanzada. También que, a ver, vuelvo, reitero lo que decíamos, ¿no? Este grupo encabezado por alguien que tuve la suerte y una sola vez me iluminé y dije que Scaloni podría ser el Joaquín Lowe de Sudamérica, sí, en una radio colega, y bueno, se dio. Se dio. Bueno, yo tengo que reconocer que era uno de los detractores de esto, uh-huh, y vale el reconocimiento porque pensaba que cómo podía dirigir nada menos que a la selección argentina a alguien que nunca había dirigido un equipo, ¿sí? Entonces, y creo que éramos muchos, sí, pero no lo tirábamos por tirar. No, teníamos una base medianamente sustentable, pero también es cierto que terminó tapándole la boca a propios extraños. Sí, pero no solamente a Leonel Scaloni, porque muchas no, veces... No, mucho tiene que ver a Aymar, a Yal, a Samuel... Por eso, sí, ¿no? Cuando en las grandes empresas se habla de los coaching, sí, y del trabajo en equipo, que muchas veces soy uno de los que embromo en el grupo de trabajar en equipo... Yo creo que esa es la forma de trabajar en equipo. Trabajar en equipo es estar todos unidos, sí, con un mismo objetivo y tirando todos juntos. Y sabiendo para lo que es bueno cada uno. Y fíjate la capacidad de Scaloni en su momento, hasta en pleno mundial, que se quiebra recién después que lo va a abrazar Paredes. Sí, sí. Que ni siquiera festejaba los goles, que hasta en su momento se dijo que lo había retado a Aymar por el gol de Argentina a México. Que se largó que a llorar. Se sentía más presión. Es más, contado por el propio hermano, después del primer partido que Argentina pierde con Arabia, el hermano que estaba en el campo lo llama por teléfono al propio Scaloni para ver cómo habían salido y le dijo, perdimos, y el hermano empezó a insultar en todos los idiomas posibles. Y el propio Scaloni le dijo, tranquilo, es un partido. Perdimos un partido de fútbol. Sí, en lo que sí no voy a estar de acuerdo con vos, uh-huh, es en que fue la única vez que te iluminaste. Yo creo que todos los domingos te iluminas. Si no, fíjate, mirá. tenés razón. Todos los domingos no, tenés razón, la lucecita prendida. No, bueno, pero ese día se alinearon los planetas. Se alinearon todos. No, te felicito por eso. Te felicito por eso, quizás tuviste la capacidad de ver un poquito más allá de la realidad. A ver, yo creo que peor no se podía estar. Porque después de un papelón, fue un papelón, sí, lo de Rusia, fue un papelón donde, sí, donde pasó de todo. Muchas cosas. Bueno, pasó de todo. A ver, parecía más. Pero, parecía la selección de Real. Sí, que sí, no la selección de Real. Claro, pero ¿sabés qué es lo peor de todo? Que nosotros que somos
un 4 de copa. Un numerito, unos 4 sí. de copa, un 4 de basto desde acá. Admitimos el error y los grandes periodistas porteños... Los popes. ...que los destrozaron, tal el caso del impresentable de Clos, Lieberman, un tipo que... tipo que es directamente despreciable el colorado Lieberman, que sigue insistiendo con Ronaldo y con su amistad con Ronaldo, y que el único que lo bancó desde un primer momento a Scaloni y a Messi fue Alejandro Fantino. Sí. Fue el único. De los demás, incluyéndolo al Pollo Viñolo y a todos los que se te crucen, vos escuchaste cuando... Pazman se arrodilló, o viste cuando Pazman se arrodilló y pidió por favor que qué habíamos hecho de mal para tenerlo a Di María, cuando Di María convirtió todas las finales. Todas las finales. Desde juveniles. Desde los Juegos Olímpicos, juveniles, sí, joven. Olímpicos. Final de la Sudamérica, final de la Copa América, finalísima y el Mundial. Ha demostrado lo que es, pero nunca escuché ni vi a ninguno de esos que están en pedir los grandes perdón. Medios, a lo mejor ni siquiera pedir perdón o pedir disculpas, al menos decir me equivoqué. Sí. ¿Sí? O estuve mal. Yo fui. No, ninguno. Que... todos festejaron más que cualquiera. Lo que pasa es que creo que en el interior, no sé si será así, o estamos acostumbrados a consumir otro tipo de televisión, o quizás no le prestamos tanta atención a esos detalles, pero yo creo que al el espectador porteño le gusta mucho ese juego. El show. Sí, bueno, pero bueno, podés. Sí, vende, eso vende. Sí, está todo bien. Está pero todo después bien. Vos lees los comentarios y los destrozan todos. Sí, ¿eh? Sí, ¿vos sí, te acordás el minuto de silencio que se hizo en su momento? Sí. Bueno, en una cadena muy conocida. Exactamente, en una cadena deportiva. Sí. Cadena deportiva, sí. Bueno, a ver, entonces, muchacho, una vez decir, perdón, disculpa, me equivoqué. En este caso, o nos equivocamos. En este caso es el fútbol. Sí, pero pasa en todos los aspectos. En todos los órdenes. Sí, sí, en todos los órdenes de la vida ocurren este tipo de cosas. Porque nos cuesta mucho al argentino. Primero porque no sabemos discutir. Porque una discusión entre argentinos no es defender lo que yo pienso, sino que es atacar lo que pensás vos. Claro. O sea, yo demostrarte que lo que vos decís está mal. Claro, mi discusión con vos es tratarte de demostrar que sos vos el equivocado y no mostrar mis argumentos para decir por qué soy yo el que tengo la razón. Claro. Y por eso terminamos peleando. Sí. Por eso ahí nace el famoso dicho de que, en esta peña o en este lugar no hablemos de fútbol, no hablemos de religión. Sí. No hablemos de política. No hablemos de política. Claro, no hablamos porque nos atacamos enseguida. Y porque terminamos a los gritos. Sí, bueno, somos muy pasionales. Sí. ¿Está bien? Sí, tenemos esa sangre latina. Los tanos también, ¿eh? Sí, los tanos también, es sí, cierto. Pero... bueno, porque la mayoría viene de ese lado. Sí, pero... pero no, las discusiones no son así. No son con más respeto que son, acá. Son con más respeto. Pero, a ver, vuelvo a lo que decía. Yo fui uno de los que... cuando Lionel Messi dijo en la Copa del Centenario... sí. La Copa América del Centenario, basta para mí. Y yo dije, bueno, ya está. Ya está. Si se siente mal. A ver, si yo voy a relatar un partido de fútbol y la verdad no lo disfruto o no estoy cómodo. No vas más. No voy más. Y yo fui uno de los que le dije, bueno, este no quiere venir más, que se quede en España. Lo dije. Claro, lo dije. Yo también dije lo mismo, pero a lo mejor con otro sentido. Yo lo que decía era. Tengan en cuenta que este muchacho se fue a los 12 años porque acá no lo quiso nadie. Nadie lo bancó. Nadie lo bancó, nadie le quiso costear el tratamiento. Sí. Y eso que estuvo en Newell's, estuvo en Independiente, estuvo en River. Este muchacho no necesita plata. Puede estar en cualquier parte del mundo paseando. Sí. Y sin embargo venía acá a que lo insultemos. Sí. O a que lo insulten, en eso no. En eso voy a decir que siempre fui un tipo que lo defendía hasta en las malas. ¿Sí? Cuando las cosas no le salían. El tipo venía para agarrarse las patas. Acá, porque el tipo venía igual, sabiendo que venía a jugar en el barro y podía estar en las Islas Baleares o en cualquier isla de Croacia o de cualquier parte del mundo pasando la bomba. Y venía igual a que su propia gente lo puteara, lo insulte, lo putee, le diga cualquier barbaridad. Por eso le recomiendo a todos los que puedan, y recuerden esto por si ustedes no lo escucharon, yo les voy a recomendar un relato. Se llama Messi y su valija. Ah, sí. De Hernán Cassiari. Sí.
que habla desde los comienzos de ese chico que tenía 12, 13 años cuando llegó a España, y es un relato realmente emocionante que nace a partir del andá pa' allá bobo. Sí. Un pibe que hace 23 años que vive fuera, está viviendo en España, y que viene y que va a un mundial en un país árabe, y en vez de decir rayos y centellas, coño, o recorcholis, dice andá pa' allá bobo. Más Rosarino, vos ves estos tipos que están un día y medio en Buenos Aires y vienen hablándote de las pati. Y te dicen, ¿viste? Y te dicen vistes. Sí, anduviste. Cuando el pibe hace 23 años que está allá y te habla un... Un rosarigacino. Claro, porque no te habla un castellano, te habla en argentino. Claro. Porque ese anda para allá bobo no es castellano. Sí, y en realidad no es bobo, es vos. Sí, bueno, pero él le tiró el bobo. Exacto. Por no decirle esa palabra que claro, vos decís, ¿no? Hasta es educado en eso. Un tipo que nunca tuvo problemas con nadie, que no se peleó con árbitros, pero que se vio a un Messi diferente también. Con ahí Medel sí. Se peleó. Con Medel. Bueno, pero ¿quién no se peleó con Medel? ¿Quién no se peleó con Medel? ¿Sí? ¿Quién no se peleó con Medel? Era como decir, ¿quién no se peleó con Hernán Díaz o con Junta? Bueno, a ver, se peleó con Weigors, el famoso... Ahí es conocido Weigors por eso. No, va a ser famoso porque... Por vos. Y después se peleó con el árbitro que hoy se retiró. Sí, con el español. Dos semanas se retiró. Me sale Medina Cantalejo, pero no es Medina Cantalejo. Bueno, se mostró un Messi mucho Mateo más... Mateo Laos. Se mostró como un Messi mucho más... mundano. Claro, más terrenal, ¿no? Sí, peleándose adentro de la cancha, discutiendo. Pero creo que Messi, desde que dijo, estamos para hacer lío, ¿se acuerdan? Sí. Creo que ahí se dio cuenta de su sapiencia, de su experiencia, siendo más maduro, se dio cuenta de que se podían venir grandes cosas. Sí. Y hoy se cumplen 6 meses de que Argentina logró la tercer Copa del Mundo. Que la cuenten como quieran, hasta el 2026. Que sigan inventando los detractores de los penales vendidos, de los penales regalados, del mundial comprado. Pero muchachos, si no podemos comprar 1 kilo de tomate con lo que vale, vamos a comprar un mundial. No me jodas. Claro, tenés razón. Lo que cuesta 1 kilo de hierba y vamos a ir a pagarle un mundial a los jeques árabes, nada menos. Claro, pero van a decir que son los jeques árabes los que pusieron plata, como te dicen todos. Y el jeque, que era el dueño del PSG, también estaba Mbappé en la final. Y a ver, ¿y de qué hablamos? Y a Francia le dieron 2 penales en la final. ¿Y sí? Y a Argentina le dieron 1. Y el penal que hace Montiel, anterior a la jugada, había mano de Upamecano. Claro. El tiro de esquina. Claro. Y que inclusive si convertía el último gol, la última situación de riesgo. Que tapó el Dibu, habían pasado los 120 minutos. Sí. Por lo menos en 40 segundos habían pasado. Entonces, ¿de qué regalo estamos hablando? Lo que pasa es que el chiqui le dijo, va 1 kilo de asado, entonces por 1 kilo de asado. Si nos hubiese dado nosotros por 1 kilo de asado, vendemos a cualquiera. Pero los árabes no lo conocen, pero te pueden pagar un frigorífico entero. Completo. Señores, vamos a ver qué pasó hoy en el Aldo Manuel Cavana. Bueno, rapidito vamos a ver lo que pasó hoy en el Aldo Manuel Cavana. Porque hoy se jugó un partido de fútbol que dejó un resultado apasionante para lo que va a ser la definición de las 2 fechas, así que vamos ya con los videos. Lo que no fue apasionante fue el primero de los 2 partidos. Ah, sí. Bueno, el primero de los 2 partidos es un párrafo aparte. Sí, es un párrafo aparte. A ver, yo creo que lo dijo Lionel Vidal en la nota que le hacías vos. Claro. A ver, esto vamos a poner en contexto. La reserva de Nueva Era de María Teresa... que ya venimos hablando desde principios de año. Sí, porque no lo que son chicos de cuarta común. No hay chicos para reserva. No hay chicos para reserva. Son chicos que juegan el sábado y después juegan el domingo. Exacto. Juegan el sábado en su división y después tienen que presentar la reserva. Juegan chicos de cuarta común y quinta división. Contra jugadores que pueden jugar en primera en cualquier equipo. Muchos. Sí. Bueno, hoy perdieron 12 a 0. Sí. Y creo que se están quemando etapas. Y hay algo que te dijo Leonel Vidal a vos, Jorge, me gustaría que se lo cuentes a la gente antes de ir a las imágenes, de por qué duelen esos resultados. Sí, porque algo estamos haciendo mal, dijo, ¿no? Algo estaremos haciendo mal los que estamos dirigiendo en las inferiores,
porque un 12-0 no suma absolutamente nada para nadie. Digo yo, a esta hora, ¿cuánto le cambió la vida a un jugador de la cuarta especial de Ciudad Nueva haber ganado 12-0? Nada. ¿Cuánto le cambió? ¿Le cambió algo al técnico? ¿Le cambió algo a los jugadores? No. ¿Qué pasa? ¿Por meter 12 goles pasó del quinto lugar al primero? Por decir algo, porque ni siquiera sé cómo van. No, van cuartos. Entonces hay un punto donde tenés que aplicar un poco el sentido común. Y esto sí es una crítica, y me hago cargo de lo que digo, para quien dirija la reserva de Ciudad Nueva, dice, muchachos, un poquito de empatía. Ponete en el lugar del de enfrente de 15, 16, 17 chicos que tienen menos de esa edad, pero hablo de la cantidad de jugadores. Y son chicos. Que son muy chicos. Y que hoy, a ver, hoy o mañana van a ser objeto de cargadas y que van a... a ver, no se van a sentir bien, que quizás no quieran jugar o no quieran jugar más, o estos son los puntos donde los hacen abandonar el fútbol o los hacen practicar sin ganas. Fíjate cómo entraron al segundo tiempo, cómo empezaron a jugar el segundo tiempo después de haber perdido, ir perdiendo 6-0 en el primero. Y digo, ¿cuánto suma? Si vas ganando 3-0, lo dijo el porteño, 3-4... Hasta el mismo árbitro, cortá la jugada, volvé para atrás. Sí. No regalés el partido, ¿está? No lo regalés. Pero un 12-0. O sea, yo daba un ejemplo hoy. El árbitro de igual manera lo terminó en los 44-30. Prácticamente no se jugaron 44-30. Y bueno, sí, pero si lo jugaba, jugó un minuto y medio más, a lo mejor lo podía meter otro más. No iba a venir el descuento de Nueva Era. No. Eso es lo mismo que con el básquet. Nosotros teníamos un técnico en básquet cuando yo jugaba en el Deportivo Atenas, que en el básquet la cuestión era llegar a 100. Cuando sos chico querés llegar a 100. Pero teníamos un técnico con mucha sapiencia, muy anticipado, que en uno de los partidos en Rufino pidió minuto cuando íbamos ganando 99-30, ponele. Pero sé que 99 teníamos. Y todavía faltaban 6 minutos para que termine ese último cuarto. ¿Sabés qué nos dijo en ese tiempo? El que meta el punto número 100 no juega más conmigo. No juega más. Creo que fue toda una lección de vida la que nos dio, porque dice... Siendo cadetes. Claro. Teníamos 12 años, 13. Y nosotros queríamos ganar por 150, porque es entendible lo del pibe. Sí, sí. Sí. Pero a ver, ¿a quién le sumó algo... que hoy haya metido 12-0. Mira, ese fútbol. Si te puedo pisar la cabeza, te piso. Sí, pero hacerlo en primera. No lo hagas en la división formativa o inferiores. Hoy decía Fede que había chicos de 20 años, 22. Sí, por lo menos 24. Y del otro lado había chicos de 14 años. Está bien, no es culpa de Ciudad Nueva que no tenga... No. No es culpa de Ciudad Nueva ganar, pero sí me parece que hay... No culpa, porque no sería la palabra culpa, porque no es cuestión de caerle todo arriba de quienes estaban al mando de eso. Pero sí de decir, a ver, muchacho, tranquilo, levantemos la patita un poquito del acelerador, usemos el sentido común. No vamos a clasificar o dejar de clasificar si metemos 12 goles o ganamos 5-0. Con el 6-0 el primer tiempo ya estaba. Está bien, no te vas a presentar a jugar. No, sí, presentate. Pero meterle 5 cambios, lateralizar... Tener la pelota. Y por ahí, a lo mejor, si metes uno más porque no te queda otra, tampoco es que la vas a patear de las nubes. Sí. Pero me parece que el sentido común juega... Es una opinión, nada más. Puedo estar equivocado y tranquilamente puedo recibir reproches con esto. Pero me parece que el sentido común indica que un 12-0 no es favorable para... A ver, esto es ya... También muy opinión propia. Del lado del equipo visitante de Nueva Era, yo soy el técnico. Le digo, mirá, 5 jugadores míos... Se van a lesionar. Se lesionan. Y no pueden seguir, y ya está. Inferioridad numérica. A ver, capaz... No, y claro, no hay... pero ¿sabés qué pasa? ¿Qué mensaje le estás tirando a tus jugadores? Muchacho, ese es el problema. Abandonemos porque nos están matando. Ese claro. Es el problema también. Ese es el problema. Le estás enseñando a abandonar de entrada. Sí. Claro. No, acá la responsabilidad me parece que pasa... No es culpa tampoco de Ciudad Nueva que presente ese equipo Nueva Era. No, no. ¿Sí? No, no, no.
Tampoco es culpa de los chicos de Nueva Era porque tenían 14 o 15 años. Y no, los chicos se y presentaron. Y es lo que juegan con lo que pueden. Ojo, se presentaron y no pegaron, no hubo expulsiones. Sí. Porque vos vas perdiendo 6-7 a 0. Y también hay que rescatar que la gente de Ciudad Nueva ni siquiera gozó, ni dijo ninguna palabra fuera de lugar, solamente convertían, festejaban y nada más. Al menos vino desde ese lado. Ahí fue caballeroso. Ahí sí aplicaron la caballerosidad. Pero yo creo que es para que la gente de Nueva Era replantee para el año que viene. Y hay que replantear. Hay que replanteárselo. Ver la posibilidad. A ver, si los chicos no quieren volver a jugar al club, y bueno, por algo debe ser. Pero vos tenés que tener un operativo de seducción para que el chico vuelva. Y sí. ¿Viste? Porque esto ni siquiera te suma experiencia. No, seguro. Porque aparte de estos chicos, el año que viene, hay chicos de quinta división que van a tener que jugar en cuarta. Sí. ¿Y qué te garantiza vos de que el año que viene vuelvan a jugar? Sí, ¿qué te garantiza vos que el próximo partido? Eso es lo que te iba a decir, que el próximo domingo se quieran presentar. Porque el problema es este, porque a ver, el chico al sábado va a jugar contento. Porque en juega en su categoría. Con sus... Pero también va contento el domingo sabiendo que puede jugar en una categoría más arriba, porque se siente importante. Se siente importante. Y dice, bueno, yo puedo jugar un poquito más. Pero si juego en otra categoría y me meten 12, y hay algo mal que no anda bien. Pero, por ejemplo, yo, a ver, tenía la edad de estos chicos cuando jugaba en reserva, tendría 14, 15 años. Y cuando jugaba en reserva, no, a ver, jugaba contra... A mí me tocó marcarlo a Matic. Claro. Me tocó marcarlo a Matic cuando volvía de una lesión. Y, a ver, si le saqué 3 pelotas a Matic, era el chico más feliz del mundo. Sí, bueno, pero tenías compañeros... Pero tenía compañeros que estaban adecuados a la categoría. Claro, acá los chicos son todos de la misma edad. Son todos de la misma edad y ahí es donde está el problema. Porque si vos decís, bueno, el 2, el 6, el 5 y el 9 son jugadores con experiencia... Y la manejás a la situación. Pero acá tenés todos chicos de la misma edad. Pero acá son todos chicos de la misma edad. Por suerte los chicos no se gritan entre sí. No se mandan al frente. Vos fijate que últimamente veníamos con muchos problemas en los partidos de reserva. De actitudes, golpes. Y en este, con un 12-0 no lo hubo. No. Sí. Que vuelvo a insistir en algo. Tampoco es culpa de Ciudad Nueva que Nueva Era presente este equipo. Sí, seguro. ¿Sí? Pero si ya ves que lo tenés definido... En el primer tiempo. Ya está. Manejalo, flaco. Si a los 30 minutos vas ganando 5-0. Sí, y eso es lo que dijiste vos, Fede, es cierto, que entre los chicos jamás se dijeron nada, se reprocharon ni nada. Al contrario, se daban aliento. Y no entraron en un juego de fricción con el rival tampoco. ¿Viste? Porque por allí la propia impotencia te lleva... A pegar. A pegar, por ejemplo, o a discutir. No hicieron absolutamente nada de eso. No, se dedicaron a tratar de jugar al fútbol. Sí. Terminó 12-0. Claro. Pero... Se van a tener que replantear muchas cosas para el año que viene. No, eso sí, no me caben dudas. ¿Viste? De alguna forma lo tienen que suplir porque es una lástima. Es una lástima porque muchos de esos chicos, ojalá que me equivoque, y no van a querer seguir jugando. No van a querer seguir jugando porque dice, escuchame, cada vez que... En cuanto reciban 2 o 3 de esas... Y no juega más. No juega más. Lógico. Y muchas veces decimos, sí, un chico más en el club es un chico menos en la calle, pero... Llega un momento que el pibe se cansa. Es así. Sí. No es fácil el sábado jugar en tu categoría y que te vaya bien. Y después venís, te comes 12. Y después va el domingo, sábado tenés que jugar en tu categoría. Sí. Y venís con eso que te comiste 12. Y a lo mejor venís bien en tu categoría, pero después te caes por lo que pasó en la categoría superior. Sí. No, mirarlo desde el otro lado. Fíjate si el sábado perdió a lo mejor 3-0 y después el domingo va y se come 12. Claro, son 15 goles en 2 días. Partidos. Sí. Es mucho. En menos de 24 horas. ¿Quién lo aguanta? Sí. Nadie. ¿No? ¿Vamos a ver lo que pasó en primera? Dale. Vamos a ver lo que pasó en primera. Vamos entonces con el partido Arenaldo Cabana. El triunfo de Nueva Era por 2-1. Aquí tenemos las imágenes, vamos. Ahí arrancaba el partido entre Nueva Era y Ciudad Nueva. Dos equipos necesitados de la victoria porque Ciudad Nueva sí vencía al equipo de María Teresa. Se clasificaba automáticamente a la zona campeonato, mientras que Nueva Era tenía que ganar para seguir dependiendo de sí mismo para colocarse en la cuarta posición. Bueno, ahí el primero era de Coria, pero no, había cometido falta. Había cometido falta previa. Ahí tenemos la imagen, le comete falta a Monsalvo y Coria definía muy bien al primer palo de Olmos, pero
el gol no iba a contar por una falta previa. Ahí tenemos otra jugada, nuevamente Ciudad Nueva, que no tuvo la mejor tarde, pero sí por momentos lo complicó a Nueva Era. Esta es de Nicolás Lorenzetti, centro, y muy bien el cabezazo que golpea en el travesaño. Acá tenemos otra jugada de Ciudad Nueva, un tiro de larga distancia de Lorenzetti, de Nicolás Lorenzetti, cuando pedíamos que había que abrir el partido de alguna forma. Claro. Y lo consiguieron o intentaron a través de remates de larga distancia ambos equipos. Y Lorenzetti, previo a terminar el primer tiempo, remate de larga distancia, unos 30-35 metros, la pelota se iba arriba del travesaño. Los goles iban a llegar en el segundo tiempo, donde tenemos aquí una jugada donde podemos ver que abrió el campo, hizo lo que tenía que hacer, juego asociado, toque, y la pelota iba a terminar en los pies de Rinaudo, donde luego de verse mano a mano frente a Milcar Olmos, Rinaudo con su derecha remató al primer palo, nada que hacer para Olmos, ponía el 1-0 y ya daba la sensación de que Ciudad Nueva había conseguido lo que quería, se había calmado por lo menos, pero Monsalvo iba a hacerlo. ¿Qué pedazo de gol que hizo Monsalvo? Recuperó la pelota, agarró la lanza, le dio espacio a la defensa de Ciudad Nueva, eso es llamativo como lo dejó venir. Venir, y Monsalvo un zapatazo para poner lo que era el empate. Y acá tenemos el segundo, una individualidad de Vidal, la para muy bien, se saca dos hombres de encima, colocar y pone un golazo, nada que hacer para Márquez, para Natanael Márquez, y puso el 2-1. Y con este resultado, Nueva Era, ya en este momento depende de sí mismo para clasificarse y le complica la clasificación a Ciudad Nueva, que de igual manera, más que mal, está tercero todavía con muchas posibilidades de clasificarse. A ver, Nueva Era tiene los mismos puntos que San Martín de Chobet, pero tiene diferencia de gol negativa. Sí. Y eso es lo que por eso y está San Martín aquí. De Chobet, claro, tiene pero positiva. Define la última fecha con San Martín. Y acá es donde vamos a hablar de los partidos que van a tener. Racing de Tiolina, la próxima semana juega contra Deportivo María Teresa, sí, en la jaula de los Tigres. Y luego va a definir con Carmelense. Ciudad Nueva, San Martín de Chobet, próximo partido. Define con Chapuy, con el Depo Chapuy. Bien. Nueva Era, contra Carmelense el próximo fin de semana. Y define con San Martín de Chobet. Y San Martín de Chobet juega contra Ciudad Nueva y define con Nueva Era. Si te pones a pensarlo o a mirar esos números, sí, o esas fechas, hay por lo menos tres que dependen de sí mismo. Sí, sí. Ciudad Nueva, San Martín y Nueva Era. Y hay un convidado de piedra. Se llama Sportman Carmelense. Sí. Sportman Carmelense. Porque juega contra dos. Claro, juega contra dos. Y va a querer terminar primero. Obviamente. Y Racing de Tiolina es el que está ahí. Tiene el próximo partido que debe ganar. Obligatoriamente. Correcto. Sí, señor. Contra el último. Señores, llegamos al final. Llegamos al final de nuestro programa. Uh-huh. Querido Jorge Marinelli, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Fede, nos encontramos mañana hoy a las 18. Hoy a las 18, exactamente. Esto fue La Ruta del Fútbol junto, obviamente, a Luis Cristovich, a Jorge Marinelli. Nos despedimos hasta mañana. Eliana Prieto estuvo en los controles con la asistencia técnica del señor Manuel De Feo, todos bajo la producción y dirección general del Multimedio GS. Por todo y a todos, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Adiós. Una producción de Multimedio GS.